Hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Nuevamente aquí el profe Brandán para brindarle una nueva clase de informática. ¿Cómo están, primerito? ¿Todo bien? Espero que bien en casa junto a toda la familia. Bueno, como saben, no estamos solos, así que le damos la bienvenida a Ángelo, nuestro amigo virtual. Adelante, Ángelo. Ciao amico Sergio, come stai? Tutto bene professore? Ho trovato questa bellissima settimana. Le ricordo di Pietro, studente d'Argentina. Ma come stai noi? Tutto a posto? Saluti del tuo amico Angelo. Bien, Ángelo, bien, bien, estamos bien, pero bien, bien, bien. Con muchas ganas de aprender, informática. ¿Qué tenemos para hoy? Tutto a posto? Molto bene. Ti dico che chi... Ho molte informazioni in modo che i bambini possano imparare la informatica. Iniziamo. Bueno, me parece bárbaro. Entonces, vamos, vamos a aprender. Vamos a ver qué nos trajo Ángelo el día de hoy. Primerito, vamos a ver gestión de archivos. ¿Y qué es esto? Vamos a agrandar un poquito más para que se pueda ver mucho más grande. Ahí tenemos, mira. Ventana de archivos y carpetas. Primero en principal, tengo que decirte que en Windows se maneja todo, todo por ventanas. De ahí Windows quiere decir ventana en castellano. Ya, acá tenemos un ejemplo. Una ventana abierta puede estar constituida por archivos, que son estos cuadritos que están aquí, que generalmente son los que aparecen no de color amarillo, ¿eh? Esos son los archivos. Lo que aparecen de color amarillo son las carpetas. Las carpetas adentro pueden tener más carpetas o pueden también tener archivos. O una carpeta puede estar completamente vacía, ¿sí? Por ejemplo, mira, esta sería una carpetita abierta. Dentro de esta carpetita abierta tenemos una carpetita más y también tenemos archivos. Los archivos pueden tener un montón de información y pueden ser de distintos tipos los que podemos encontrar en nuestra computadora. Archivo de foto, archivo de música, archivo de video, podemos encontrar diversos archivos, documentos. Aparte aquí Ángelos nos va contando que también con los archivos podemos manejar, por ejemplo, distintas cosas, por ejemplo, como copiar, podemos manipular los archivos copiándolos, podemos mover archivos, pegarlos, podemos borrarlos, ¿sí? Básicamente, bueno, lo que estaba diciendo yo anteriormente, por ejemplo, aquí tenemos la ventanita de Windows y nuestro amiguito el pingüinito, que es amigo de la ventana. Aquí en esta ventanita tenemos cuatro ventanas, por decirlo así, pero están todas pintadas de color celeste. Vos después vas a tener que hacer en la actividad encontrar cuáles son los colores que tiene Windows para pintar cada uno de estos cuadraditos con su respectivo color, ¿sí? A ver, por ejemplo, acá tenemos más cosas que Angelo nos va explicando sobre las carpetas. Recuerda que las carpetas adentro pueden tener información, o pueden, en este caso archivos, o pueden estar completamente vacíos, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a ver básicamente cuál va a ser la actividad del día. Tenemos actividad, escribe en el cuaderno qué tipos de contenido puede tener una carpeta en su interior. Lo que te acabo de explicar, tenés que recordarlo, ¿sí? Después tenemos que elegir dos tipos de acciones que pueden realizar los archivos. ¿Sí? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de cosas puede tener el archivo adentro? La número 3, dibujar la ventana de Windows y pintar sus ventanas con los cuatro colores que lo caracterizan. Yo te digo cuáles son los colores y después vos los tenés que ubicar. El rojo, el amarillo, el azul, y el verde. Vos ahí tenés que ubicarlo, ¿correcto? Yo te lo dije desarmado, después vos tenés que ubicar cada color en sus cuadraditos. Después, tenemos que dibujar una ventana abierta y en su interior dibujar un archivo y una carpeta. Aquí el archivo lo vamos a pintar de color azul. Lo ves en ahí. Y después la carpetita la vas a pintar de color amarillo. Bueno, después el número 4, por ejemplo, un archivo, ¿sí? ¿Qué cosas puede tener en su interior? Bueno, habíamos dicho, por ejemplo, podés escribir dos ejemplos. Te había contado hace rato qué cosas puede tener un archivo en su interior. Bueno, ahí tenemos la actividad. Vamos a ver ahora. A ver, Ángelo, ¿vos querías presentar el juego?
Bueno, dale, adelante. Ragazzi, ti è piaciuta la partita della scorsa settimana? Bene, guarda questo che ti ho portato oggi. Contiamo. Bien, y aquí tenemos el juego que Angelo nos trajo esta semana. Encontrar cuatro diferencias. Uy, qué lindo. A ver, vamos a checarlo un poquito más. Ahí estamos. Ahí estamos. Te lo dejo por un ratito. Recordá que estos juegos que trae Angelo puede colaborar toda la familia. Puede participar, jugar y divertirse. Eso sí, el tiempo es crucial. Que hay que adivinar y hay que acertarlo de forma rápida, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver quién gana en casa. Y como siempre, anota el tiempo que te llevó en descubrir las cuatro partes, como dice aquí el título. Mira, encuentra cuatro diferencias. ¿Ya las encontraste? ¿Ganaste? ¿Quién ganó? Bueno, eso me lo vas a anotar en el cuadernito, le vas a sacar una fotito y lo vas a enviar, como siempre, aquí a la dirección de profebrandan@hotmail.com. Bueno, nos despedimos, Angelo, entonces. Senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ragazzi, ciao ciao. Hasta la semana que viene, chicos. Chau, 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 chau.